Bienvenidos a la tercera sección de nuestra serie Conociendo al Creador, en este caso del capítulo 2, titulado Dios el Santo, primera parte. Seguimos en la primera parte porque esta sección de Dios el Santo lo veremos en dos partes, ¿ok? Para que no se confundan. Estamos en el capítulo 2, titulado El Dios Santo, la sección tercera. Y seguimos con la primera parte todavía de este capítulo. Teníamos pendientes dos preguntas en la sección anterior. ¿Qué tiene esto que ver con la indicación de Dios a Moisés de que antes de que llegara a ver su rostro, primero tendría obligatoriamente que ver sus espaldas? De paso, ¿llegó Moisés a ver su rostro? No en ese momento, pero actualmente lo ve, porque fue resucitado y llevado a su presencia. Pero antes de poder ver su rostro sin morir, tenía que ver sus espaldas. ¿De qué figura aquí las espaldas de Dios? ¿Qué hay en sus espaldas que tiene que ser tratado antes de que el hombre pueda ver el rostro de Dios sin ser fulminado? El pecado. El pecado. Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Ahora escuche. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Antes de que el hombre pueda ver su rostro, el rostro del Santo, Dios tiene que echar los pecados de éste sobre sus espaldas. Es decir, sus pecados deben ser olvidados, no más tomados en cuenta. Después de que esto ocurra, entonces el hombre podrá ver su rostro. Si lo hace antes de eso, la gloria de Dios lo extingue en el acto por el contacto con su naturaleza santa. El tercer aspecto que hay aquí es cómo echó Dios los pecados del hombre sobre sus espaldas para así olvidarlos y que estos no estorben su contacto con sus criaturas humanas. Y poder relacionarse con ellos sin afectarlos, sin consumirlos por su gloria y su santidad. ¿Cómo lo hizo? Con el misterioso acto de la encarnación. Es que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16a. Y en la persona de Jesucristo cargó sobre sus espaldas nuestros pecados. Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa fue la razón por la cual mientras Moisés veía las espaldas de Dios, el único lugar seguro para no ser fulminado era la hendidura de la roca. Escondido en la hendidura de la peña, según Éxodo 33:22. La peña o la roca en la que fue escondido Moisés simbolizaba a Cristo. 1 Corintios 10:4 nos lo dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y la hendidura en la roca es símbolo de las heridas de Cristo por nuestros pecados. El término usado en Éxodo 33:22 para hendidura viene del vocablo hebreo necará. Es el vocablo 5366 de los números Strong y significa hendidura, fisura, grieta. Eso fue lo que le causamos a nuestro Señor al cargar sobre sus espaldas
nuestros pecados. Pero paradójicamente, de esas heridas, de esas fisuras, de esas grietas que le causamos, lo que brota es salvación. Así como brotó agua de la roca herida por Moisés. Éxodo 17:6 dice: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, en Horeb, y golpearán la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así como en el símbolo, cuando nuestra roca que es Cristo fue herida, también salió agua. El Evangelio nos dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió agua y sangre. De la roca en el desierto no salió sangre, sino solo agua, por ser un símbolo, un tipo de la muerte de nuestro Señor. Pero del cuerpo de Cristo sale sangre además de agua, porque el tipo había hallado su cumplimiento. Y ese cumplimiento en el antitipo debía ser real. Una vida real debía ser entregada en sustitución de la nuestra. Y con su sangre, Cristo entregó su vida al ser herido por nuestros pecados en la cruz. Él fue el que hizo salir agua de la roca. Y ahora el agua sale de sí mismo. En palabras de Elena de White, Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios el que, escondido en la columna de nube, estaba junto a Moisés e hizo brotar las vivificadoras corrientes de agua. Precisamente por ser la roca del desierto, un tipo de Cristo, no debía ser golpeada dos veces. Debido a que el sacrificio de Cristo es único, irrepetible, una vez para siempre, y en esto insiste la Escritura. Y Moisés, al pasar por alto esto, trajo el desagrado de Dios al golpearla en la segunda ocasión y al hacerlo dos veces, cuando solo debía hablarle. La segunda vez solo debía hablarle, no debía golpearla, ya la había golpeado la primera ocasión. Todo eso era simbólico. Números 20:11 dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Parte del pecado de Moisés, nos dice el comentario bíblico, consistió en que golpeara dos veces la roca, el comentario bíblico adventista. Dice: pues Dios no le había dicho que la golpeara. Y Elena de White dice: por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca. Así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús, al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Puntualizando, antes de poder ver el rostro del Dios Santo, hay que ver sus espaldas. Hay que aceptar el tratamiento que Él da al problema del pecado, a fin de que al ver su rostro no seamos extinguidos. El que no ve sus espaldas primero, nunca podrá ver su rostro y seguir vivo. El redimido ya no verá más las espaldas de Dios, sino su rostro. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Notemos aquí que el salmista tiene muy claro que para poder ver el rostro de Dios para bien, sin morir, hay que haber sido transformado a su semejanza. Y esto se da al recibir su naturaleza, que hace posible que vivamos en su presencia sin perecer.
sino compartiendo su santidad y por lo tanto su gloria. Es entonces cuando el Dios Santo ya no mira nuestros pecados porque los ha borrado. Lo podemos leer también en Salmo 51, 9. ¿Cómo dice? Salmo 51, 9. Lo repasamos tantas veces al estudiar este salmo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Es decir, mientras los pecados están en nosotros, si Dios nos mira, elimina el pecado y con él a nosotros. Él esconde su rostro mientras haya pecado en nosotros. Podemos ver su rostro cuando los pecados sean borrados y no nos fulmina. ¿Fácil de entender? Entonces, su rostro traerá salvación, vida eterna y no muerte. Isaías 40, 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Apocalipsis 22, 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Porque ellos sí podrán ver su rostro, los redimidos, porque ya no tienen relación con el pecado. La gloria de Dios sigue siendo la misma, pero ya no fulmina, porque no hay pecado de por medio. Pero por otro lado, el que no permita que el Dios Santo lo esconda en la hendidura de la roca, ni que Dios eche a sus espaldas sus pecados, el que mantenga los pecados sobre sí mismo y rechace el plan de Dios, de todas formas tendrá que llegar a ver su rostro cuando el Dios Santo se manifieste en toda su gloria, tal y como es. Pero ese contacto con la gloria de Dios le matará, le destruirá, sin que haya ningún acto directo de Dios de por medio, sino como una consecuencia inevitable. Esto será así en el caso del perdido, porque lo que tendrá ante sí en la presencia de Dios serán sus pecados, puesto que no aceptó que Cristo los cargara por él. En ese sentido, solo verá las espaldas de Dios. En palabras del profeta Jeremías, Jeremías 18, 15 a y 17. Porque mi pueblo me ha olvidado, incesando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Ahora noten. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Estamos captando que hay detrás de todo esto, espalda y rostro. Al que se aleja de Dios, al que se olvida de Dios, Dios tendrá que mostrarle su rostro cuando corresponda manifestarse en toda su gloria. Pero su rostro le fulminará. Porque en ese sentido, lo que mirarán serán sus espaldas en cuanto al pecado se refiere. Pero al estar el pecado en ellos, la gloria de Dios les consume. Verá su rostro, pero sin estar en condiciones de verlo. Y entonces perecerá. Isaías 30, 30. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Jeremías 18, 23. Pero tú, oh Jehová, no perdones su maldad ni borres su pecado de delante de tu rostro y tropiecen delante de ti.
Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Jeremías 44:11. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Judá. Está utilizándose la rebelión de Israel como ejemplo de lo que sucederá con el perdido finalmente. Dios le vuelve el rostro. Pero eso significa destrucción. Ezequiel 39:23. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. El acto de Dios de esconder su rostro implica entregar al que se rebela contra él en manos de aquel a quien desea seguir esa persona. Dios lo entrega. Y el enemigo es quien en verdad es el autor de su destrucción. Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Noten el problema de estas personas, de este último texto. Cuando pudieron esconderse en la peña, no lo hicieron. Ahora, que piden a las peñas que los escondan del rostro, ya no es posible. Vamos captando el punto. Conclusión del episodio del encuentro de Moisés con el Dios Santo. El hombre, en su estado natural, actual, no puede ver a Dios y seguir vivo. Antes de ver su rostro, sin peligro de morir, debe primero ver sus espaldas, que no significa otra cosa que aceptar el tratamiento de Dios del pecado al cargarlo sobre Cristo. Entonces, la misma sangre de Cristo que le cubre del rostro del Dios Santo, le limpia, a fin de que pueda ver su rostro sin morir. Me gusta cómo lo explica el profeta Oseas, Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Y cómo lo expresa el apóstol Pedro? Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Noten, este texto es muy interesante. Los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Dónde están los ojos? En el rostro. Está diciendo lo mismo. Está hablando un hebreo, no olviden eso. Y utiliza aquí el paralelismo hebreo. Los ojos del Señor, que están en el rostro, están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor, el mismo rostro que está sobre sus hijos para bien, está contra aquellos que hacen el mal. Miremos sus espaldas primero, y entonces podremos ver su rostro sin morir. A manera de conclusión a la respuesta de la pregunta, ¿por qué el pecador rebelde muere al contacto con el Dios Santo? Deseo compartir con ustedes el siguiente ejemplo. Si una persona llega a un lugar donde hay una planta eléctrica de alto voltaje, desde donde se distribuye electricidad a todo un pueblo, y en esa planta rodeada de una malla protectora fuerte, que no da acceso a particulares, hay un rótulo claro, amplio y visible que dice peligro, alto voltaje, no entre. Pero la persona decide entrar, no siendo obrero de la empresa, sin ninguna precaución, y al primer contacto con los instrumentos conductores de electricidad, es electrocutado y muere en el acto. Mató la planta a esa persona.
es demandada la empresa dueña de la planta por matar a ese individuo. ¿A quién se le ocurriría? Y sin embargo, ¿con cuánta frecuencia y facilidad se culpa al Dios Santo por lo mismo? Ahora bien, en este mismo marco todavía hay una pregunta sin contestar, y es la siguiente. Siendo el asunto así, ¿por qué es necesario que el pecador rebelde que ya ha muerto se ha levantado o resucitado tan solo para ser destruido al contacto con el Dios Santo? ¿Por qué no dejarlo muerto donde está sin intervenir ya más con él, si al fin y al cabo ya está muerto? ¿No saldó ya su cuenta de pecado con su muerte? ¿No es la muerte la paga del pecado? ¿No es eso volverlo a traer a la existencia tan solo para hacerle sufrir? ¿Es ese acto propio de un Dios de amor? La respuesta a esa pregunta es el contenido del capítulo o sección siguiente, que lleva por título Dios el Santo, segunda parte. Y lo veremos en las próximas secciones. Que Dios les bendiga mucho.